¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta serie de videos que estamos haciendo, titulada El otro lado de las monedas, vamos a seguir con la sección dedicada a los reversos de las monedas romanas con representaciones de dioses, los dioses en las monedas romanas. Y dentro de esta serie vamos a dedicarnos hoy a un dios que, por cierto, para los romanos era importantísimo. Este dios era el dios Marte, el dios de la guerra. Dios que fue sincretizado más tarde con Ares, el dios de la guerra de los griegos, pero que, repito, para los romanos era importantísimo. Un poco era el padre de la nación romana, una especie de dios nacional. ¿Y por qué? Bueno, fíjense incluso que en la oración agraria de Catón, Catón dice que hay que dedicar oraciones a Mars Pater, a Marte el padre. Y esto porque justamente Marte podría ser considerado en buena medida el padre de los romanos. El mito fundador de Roma justamente está estrechamente relacionado con Marte, porque cuenta la leyenda que en Alba, Alba Longa, la ciudad madre de Roma, se produjo una vez un golpe de estado y Amulio, el hermano del rey Numitor, destronó a su hermano y ocupó el trono y puso en prisión a su hermano y a la hija de su hermano, Rea Silvia, la confinó como una de las vírgenes vestales a fin de que no tuviera descendencia. Sin embargo, el dios Marte, que además estaba enamorado de la hermosa princesa Rea Silvia, se las arregló para milagrosamente aparecer en la celda de reclusión de Rea Silvia y yació con ella. De dicha unión nacieron justamente los gemelos Rómulo y Remo, que si bien por orden de Amulio fueron echados al río para que murieran ahogados, la corriente los llevó a un paraje donde una loba, que es el animal justamente de Marte, los amamantó y los crió como si fueran sus cachorros. Y más tarde, ustedes ya saben, bueno, Rómulo y Remo regresaron a Alba Longa, donde destronaron a Amulio y volvieron a poner en el trono a su abuelo Numitor. Y luego regresaron al paraje donde la loba los había rescatado y fundaron el 21 de abril del año 753 a.C. la ciudad de Roma. De manera que Marte puede ser considerado el padre de la nación romana, de la raza de los romanos. Y de hecho, además, los romanos eran un pueblo guerrero, por supuesto. Así que difícilmente podrían haber tenido un dios más representativo que Marte. Marte entonces era muy venerado por los romanos, y de esta manera no es de sorprender que aparezca en muchas monedas romanas, que aparezca incluso desde el principio mismo de las acuñaciones romanas, en didracmas de plata y más tarde también en muchos denarios de la República. Aparece no solamente en los reversos, sino también incluso su retrato en el anverso de muchas monedas. Brevemente, digamos que Marte era venerado en Roma. Y si bien Marte en teoría tenía una consorte llamada Nereo, se lo asociaba mucho con la diosa Venus. Bueno, según la mitología griega, Ares y Afrodita, es decir, Marte y Venus, eran amantes, al margen de que ambos estuvieran casados. Y de hecho ya en la antigua República, cuando se celebraban unas fiestas religiosas en las cuales se presentaba a los dioses cenando, este tipo de celebración se llamaba lectisternium, Marte era representado con Venus y no con su esposa. Incluso yo les diría que además de los campos de Marte en Roma, en el templo abierto en el Circo Flaminio en el año 133 a.C., Marte era representado con Venus. Venus, se entiende, es la única diosa capaz de dominar a Marte, y de hecho la advocación de Venus vencedora, Venus Victrix, se la representa a Venus con las armas de Marte, habiendo desarmado a Marte. Venus es como la única diosa que logra dominar a Marte. Marte suele ser representado como un guerrero, a veces vestido, más frecuentemente desnudo, pero invariablemente armado, con la cabeza cubierta por un casco, con lanza, generalmente también con un escudo,
Y usualmente, además, Marte es representado avanzando, marchando, caminando, lo que los romanos llamaban el Mars Gradivus, el Marte que marcha, el Marte que da pasos. Y vale la pena señalar también que la representación de Marte muchas veces tiende a confundirse con la de una alegoría llamada Virtus. Esta alegoría podría traducirse como el coraje. Si bien, concretamente, Virtus sería más bien traducible como virilidad, como la principal característica del vir, que es el varón, y como la principal característica para los antiguos del varón era justamente el coraje. Y lo digo con cierta reticencia porque yo siempre digo que las mujeres me parecen más valientes, más valerosas que los varones en muchos casos. No hay nada más valiente que una madre, por ejemplo, defendiendo a sus hijos. Pero bueno, Homero dice o decía justamente, según la tradición, no está esto en ninguno de los dos grandes poemas homéricos, pero sí en una competencia que hubo entre Homero y Hesíodo. Decía Homero que la guerra es demasiado dura para las mujeres. Pero en general, podemos decir que Virtus, que también es representada como un soldado, básicamente, y acá podemos ver también vestido o desnudo, si bien esto podría interpretarse también que puede ser Marte, en este caso, y que básicamente se está, en cierto modo, personificando el Virtus a través de su principal exponente, que sería el dios Marte. Pero también podemos decir que se trata de Virtus, aunque, por lo general, y sobre todo en el siglo I, Virtus, que vemos acá en un as de Domiciano, se diferencia porque suele tener el parasonium, que es esta especie de espadita corta o daga, que es una pequeña espada ceremonial más que un arma, que es el atributo propio de Virtus. Pasando a las advocaciones o versiones de Marte, que son más representadas en la moneda, tenemos en primer lugar el Mars Gradivus, el Marte que camina, que básicamente suele ser una representación del Mars Victor, del Marte vencedor, el dios de la guerra que da justamente la victoria a las armas romanas. En este caso, Marte aparece desnudo, armado con una lanza, con su casco, pero llevando sobre el hombro un trofeo, que es justamente el símbolo de la victoria. Básicamente, así es como más frecuentemente lo vemos en las acuñaciones romanas imperiales, que, como les digo, representan enorme cantidad de veces al dios Marte, por razones obvias, ¿no? Porque además muchas de estas emisiones se hicieron para celebrar las campañas militares romanas, como es el caso de este denario de Trajano. Y como les digo, se trata de una representación que va a aparecer un montón de veces y a lo largo de los siglos del Imperio Romano, del Imperio Pagano, básicamente, en las monedas romanas. Lo encontramos también bajo Septimio Severo, bajo su hijo Caracalla, bajo el Agábalo. Y ni hablar del periodo de los emperadores militares, como por ejemplo Claudio Gótico, a quien vemos acá en Antoninianos de la Seca de Roma y de la Seca de Milán, e incluso en fecha posterior. Acá tienen, por ejemplo, un Antoniniano de Tácito, de la Seca de Lugdunum, y un Antoniniano de Numeriano, también de la Seca de Lugdunum, con las representaciones de Mars Victor, el Marte vencedor. Otra advocación que aparece en las monedas, no tan frecuente como Mars Victor, es Mars Propugnator, el Marte defensor, básicamente. Acá tenemos justamente un antoniniano y un sestercio de Gordiano III con esta particular advocación, el Marte defensor. Marte, el dios Marte, el dios de la guerra, como defensor del Imperio Romano frente a sus enemigos. Estas monedas justamente datan del periodo de la última campaña del emperador Gordiano III contra los persas sasánidas. Otra advocación interesante del dios Marte es el Marte pacificador, Mars Pacifer. En esta advocación, Marte también aparece bastante en las monedas romanas, y en este caso el dios sostiene sus armas
puede ser su lanza, puede ser su lanza y su escudo, pero además sostiene una ramita de olivo, que es el símbolo de la paz. Así podemos verlo, por ejemplo, en este antoniniano de Filipo el Árabe, de la Seca de Roma, y en este otro antoniniano, de Treboniano Galo, de la Seca de Antioquía. La idea de Marte, el dios de la guerra, como dios que trae la paz, dios pacificador, Mars Pacifer, puede resultar chocante, pero como ya explicamos muchas veces, el concepto romano de paz estaba extremadamente vinculado con el concepto de guerra, porque justamente los romanos consideraban que la única paz posible era la que se conseguía luego de una victoria. De ahí a que dioses eminentemente guerreros, como Minerva y Marte, tengan su advocación, su manifestación como pacificadores, justamente. De ahí la inscripción en dativo, Marti Pacífero, es decir, al Marte pacificador, que lo vemos acá en un antoniniano de Gordiano III de la Seca de Antioquía, con Marte corriendo con una ramita en la mano, la ramita de olivo, símbolo de la paz, atributo de la diosa Pax, justamente. Y en este antoniniano de la penúltima misión, penúltima serie de Galieno, en la Seca de Roma, oficina primera. Aún si falta a la leyenda aclaratoria ver a un guerrero desnudo, armado con su lanza y su casco, pero con la ramita, nos da la idea de que se trata del Marte pacificador, como es en el caso de este denario de Caracalla, acuñado durante el reinado de su padre, Septimio Severo. Finalmente, tenemos la advocación de Mars Ultor, el Marte vengador. Este culto fue inaugurado por Octavio, más tarde llamado Augusto, en el año 42 a.C., rindiendo homenaje al dios como vengador del homicidio de Julio César, luego de derrotar a sus enemigos en la batalla de Filipos y en la guerra que siguió entre el partido cesarista y los conjurados contra César. Y Augusto justamente creó un culto del Marte vengador, y más tarde, cuando los partos devolvieron los estandartes arrebatados, cuando fueron destruidos las tropas, las legiones del ejército consular de Craso en la batalla de Carrae, justamente Augusto dedicó esos estandartes, esas águilas, estandartes militares de las legiones romanas devueltos por los partos, en el templo de Marte Vengador. Una serie inusual de antoninianos producidos en la Seca germana o gálica durante el reinado de Valeriano y Galieno, a nombre de Valeriano Galieno, que en ese momento estaba justamente al mando de las provincias occidentales, y la esposa de Galieno, Salonina, representa a tres divinidades: Vulcano en el caso de Valeriano, Marte en el caso de Galieno, a quien vemos acá, y la dea Segesta en el caso de Salonina, en sus templos. Y acá podemos ver justamente al dios Marte dentro de un templo tetrástilo, y la inscripción se lee Deo Marti, al dios Marte, en el caso dativo. Justamente Galieno, como emperador especialmente exitoso en el plano militar, va a tener a Marte como una de sus principales deidades, y en sus monedas Marte aparece muy a menudo en el reverso. Luego de un lapso en el cual el dios Marte no va a aparecer en las acuñaciones, más que nada debido a que durante la primera tetrarquía de Diocleciano y Maximiano, los emperadores se identificaban más bien con los dioses Júpiter y Hércules. Sin embargo, Marte va a reaparecer durante la segunda tetrarquía, como vemos en el reverso de este folis acuñado a nombre de Severo II como César. Si bien la inscripción dice Virtus Augustorum et Caesarum Nostrorum, en verdad la representación es la del Marte vencedor, que ya hemos comentado. Este folis se acuñó en la Seca de Ticinum. Como otros dioses, Marte va a tener su última aparición durante el reinado de Constantino el Grande. Y acá podemos ver justamente un folis acuñado a nombre de Constantino el Grande en la Seca de Treveri, en la Seca renana. Y acá
encontramos una nueva y, en cierto modo, inusual advocación del dios Marte, Marti Conservatori, a Marte conservador, a Marte el dios conservador. Marte como dios de la guerra, dios de la contienda, asegura la conservación del emperador. Esta moneda es, como les digo, una de las últimas representaciones del dios Marte y virtualmente podríamos decir una de las últimas representaciones paganas, porque justamente con Constantino el Grande se abre el periodo del imperio cristiano, con lo cual los dioses van a ir desapareciendo ya prácticamente de los reversos de las monedas. Y bueno, esto fue una breve presentación de las monedas con reversos dedicados a este dios tan importante para los romanos. Espero que les haya resultado interesante y ya seguiremos con otros reversos. Ahora que retomamos la edición de los videos, seguiremos con otros reversos de dioses y más tarde veremos también otras temáticas de reversos, siguiendo con las alegorías y más tarde también con otras representaciones que pueden aparecer en los reversos de las monedas romanas. Si les gustó este video, les pido que dejen un like y, como siempre, les deseo un muy feliz domingo.